Ready to go. There it goes. Hello, everybody. Hola a todos. Happy birthday to Linux. Cumpleaños a Linux. I'll give you a warning. Os voy a advertir una cosa. This is a history that's going to be told to you que from Mad Dog's mind. Os la va a contar la mente de Mad Dog. It's an increasingly hazy history. Es una historia que cada vez está más borrosa. It's not guaranteed to be completely accurate. No garantizo que sea completamente exacta. Nor is it guaranteed to even be complete. Y tampoco garantizo que sea incompleta. And anybody that doesn't really like that can leave now. Y los que no les gusta esto, pues ahora es el momento de irse. Now, when you have a birthday, cuando hay un cumpleaños, or the birth of anything, o el cumpleaños o el aniversario de cualquier cosa, you have the conception. Tenemos el concepto, la concepción. There it is. Aquí tenemos la concepción. This is me in 1969. Este soy yo en 1969. You notice I didn't have any beard. Y no llevaba barba, como veis. Now, the reason I'm starting so far back with the history of Linux. La razón por la que empiezo tan atrás con la historia de Linux is simply that free and open source code is not a new thing. Es simplemente porque el código abierto y libre no es nada nuevo. In the period of 1943 to 1977, en el periodo entre 1943 y 1977, computers were huge. Los ordenadores eran gigantescos. And very expensive. Y muy caros. And there were only a few of them. Y solo había unos pocos. And most application software, y la mayoría de los programas de las aplicaciones, most application software was written in source code form. Estaba escrita en forma de código fuente. You did not go down to the corner store to buy your software. Entonces tenías que ir a la tienda a comprar el programa. Because there was no computer store. No había tiendas de ordenadores. If there had been a computer store, you would need an 18-wheel tractor-trailer truck. Si hubiera habido tiendas de ordenadores, hubieras necesitado un camión de 18 ejes. You would need three-phase power to plug it in. Necesitabas una corriente trifásica para conectarlo. And you need a 20-ton air conditioner to cool it. Y además hubieras necesitado aire acondicionado para poder refrigerarlo. Now a lot of people think that computer vendors created operating systems with different interfaces. Entonces mucha gente piensa que los vendedores de los proveedores de ordenadores son los que crearon muchas interfaces distintas. To trap their customers into using only their computers. Para atrapar a los clientes y que solo pudieran utilizar los ordenadores de su marca. For the most part, this is simply not true. En su mayor parte esto no es cierto, simplemente. What we were trying to do was to make the computers easy to use. Era hacer que los ordenadores fueran más fáciles de utilizar. Because you have to remember that the memories were so small, we didn't even have room for an operating system. Porque las memorias eran tan pequeñas que ni siquiera tenían sitio suficiente para un sistema operativo. The first computer I ever programmed, you linked your device drivers into the program itself. El primer ordenador que programé, los drivers tenían que estar en el programa mismo. And the computer ran one program at a time. Y el ordenador solo podía correr un programa a la vez. Uno so cada you could vez. Watch the lights on the console blinking to tell you if your program was working or not. Entonces, tenías que conectarte para mirar el ordenador para saber si el programa estaba funcionando o no. Now, we had different operating systems to help our customers have. Teníamos diferentes sistemas operativos para ayudar a nuestros clientes, ¿eh? We had different operating systems to help our customers with different types of jobs. Realizar diferentes tipos de tareas. IBM had MVS, which is used for batching and business. IBM tenía MVS, que era un sistema operativo para lotes, para el procesado de lotes y para cálculo. And Digital Equipment Corporation, y Digital Equipment Corporation had PDP-11 systems, tenía sistemas PDP-11
to do things like time sharing and scientific work. Para hacer cosas como tiempo compartido y trabajo científico. El MVS de IBM era para negocios y para lotes, procesado de lotes. And we didn't even have embedded systems back in those days because embedded systems would be the size of this building. Y ni siquiera entonces teníamos sistemas integrados porque un sistema integrado en aquella época hubiera ocupado lo que este edificio. Now, free software did exist back in those days. El software libre ya existía en esos tiempos. Because a lot of the programmers back in those days were not really programmers. No eran programadores en sí. They were doctors and scientists and engineers. Eran médicos, científicos, ingenieros. And they were writing this software just so they could do their own job. Y lo que hacían era escribir los programas para poder hacer su propio trabajo. In fact, I had a professor at my university that said to me. De hecho, yo tenía un profesor en la universidad que me dijo. Mad Dog, you will never be able to make a job writing software. Mad Dog, nunca podrás hacer que escribir programas sea un trabajo en sí. And I'm still trying to find out if he was right. Todavía estoy intentando averiguar si tenía razón o no. So people would write this software and contribute it to a library. Entonces la gente escribía los programas y los aportaba a una librería. Because they said maybe somebody else will be able to use it and therefore I will help them. Porque decían a lo mejor alguien puede utilizarlo y de esta manera le ayudo. Well, maybe somebody will be able to make my software better and we will both benefit. O bien, igual alguien es capaz de mejorar mi software y los dos nos vamos a beneficiar de ello. Or maybe I will go to a Deacon's meeting and somebody will like my software and buy me a beer. O igual voy a una reunión y alguien le gusta mi programa y me invita a una cerveza. And you can see I like that option. Y a mí me gustaba esa opción. Now the library would store ahora, these programs on paper tape. La biblioteca o la librería almacenaba estos programas en forma de papel, de cinta de papel. And for $5 I could get a text editor. Y por $5 USA podía conseguir yo un editor de textos. But $5 was a lot of money to a college student. Pero $5 entonces era mucho dinero para un estudiante universitario. Because $5 could buy 10 pitchers of beer. Porque $5 podían, con $5 te podías comprar 10 pintas de cerveza. So I had a choice, text editor or 10 pitchers of beer. Entonces había que elegir o bien el editor de textos o 10 pintas de cerveza. But this was free software, so I could go to the store and get some new paper tape. Pero esto era software libre, entonces yo podía ir al almacén y comprar una nueva cinta de papel. And I could put it into my ASR 33 teletype and duplicate the text editor. Y entonces la podía meter en mi teletipo de esta marca y podía duplicar. And I could sell it to my roommates for $1 a copy. Y entonces duplicaba el programa y se la podía vender a mis compañeros de habitación por $1 cada copia. And after 5 copies, I could have both my text editor and my pitcher of beer. Y si vendía 5 copias, ya podía tener el editor de textos y las pintas de cerveza, las dos cosas. Because I was charging for the service of making the copy of this software. Porque yo lo que hacía es darles servicios haciéndoles una copia de este programa. Now, for those of you who think that today's software is very large, para los que penséis que los programas de hoy en día son muy grandes. And this is why we need huge amounts of main memory for our computers. Y por esa razón necesitamos enormes cantidades de disco duro de memoria en los ordenadores. I will point out that 2 terabytes of paper tape. Os tengo que decir que 2 terabytes de cinta de papel. Will weigh 10 million kilograms. Pesarían 10 millones de kilos. And be 72,853 kilometers long. Y serían más de 72,000 kilómetros de largo. It's the data that's big. Los datos son los que son grandes. Now, in 1969, something else happened. En 1969 ocurrió otra cosa. In New Jersey, an operating system was invented called Unix.
en New Jersey crearon un sistema operativo que se llamaba Unix. Two people from Bell Laboratories put it onto a PDP-7 computer just for fun. Dos personas lo metieron en un ordenador PDP-7 simplemente para divertirse. It wasn't part of their job. No era parte de su trabajo. They didn't expect it to be big and important. No se esperaban que se hiciera grande e importante. They were just doing it because they wanted to. Y simplemente lo hicieron porque les gustaba, porque querían. And that operating system became known as Unix. Y ese sistema operativo después se conoció como Unix. And the cost of the PDP-7 was reasonable for computers of that day. Y el coste del PDP-7 era razonable para los ordenadores de entonces. Now the difference between Unix and a lot of other operating systems. La diferencia entre Unix y muchos otros sistemas operativos was that Unix could be ported to multiple hardware systems. Es que Unix era portátil y se podía portar entre diferentes arquitecturas de equipos, de máquinas. And this meant you could have the same programming interfaces no matter where your computer came from. Y podías tener el mismo programa y los mismos interfaces, el mismo sistema operativo con cualquier ordenador viniera de donde viniera. This preserved the investment you made in your programs and in your human resources. Esto preserva los recursos humanos y también el aprendizaje en tus ordenadores. You gave up a small amount of efficiency of your hardware for the more important efficiency of the human being. Podías perder un poco de eficiencia del equipo por la cambiándola por la eficiencia mucho más importante del ser humano. One more thing happened in 1969. Y hay otra cosa que ocurrió en 1969. Little noticed except for two people in Helsinki, Finland. Nadie lo sabía excepto dos personas en Finlandia. Linus Torvalds was born, and we'll see more about him later. Nació Linus Torvalds, y de eso hablaremos más tarde. Now Unix spread to many universities around the world. Unix se distribuyó por muchas universidades de todo el mundo. Students liked to look at the code that was written with Unix. A los alumnos les gustaba ver los códigos escritos con Unix. They learned by studying this code, and they tried to make the code better. Aprendieron estudiando este código y trataron de mejorar el código. But Unix was not Pero Unix free. No era gratuito. It was not free as in freedom, nor was it free as in beer. No era libre como libertad, no era gratuito como la cerveza. Because if you were not a university like Columbia or Berkeley, porque si no estabas en una universidad como la de Columbia o Berkeley, a research university, una universidad que se dedicara a la investigación. You had to pay $160,000 for every single copy of Unix. Tenías que pagar $160,000 USA por cada copia de Unix. You would have put it on one computer, it was $160,000. Si lo ponías en un ordenador eran $160,000. You would have put it on two computers, it was another $160,000. Si lo querías poner en dos ordenadores eran otros $160,000. Three computers, it was another $160,000. Tres ordenadores otros $160,000. This is a telephone company, they don't know about discounts. Es una empresa telefónica, no saben nada de descuentos, no saben lo que significa eso. But the worst part about it was, if you looked at the source code, you were contaminated. Si entrabas en el código, te contaminabas. Because you might have in your mind the trade secrets of the telephone company. Porque podías tener en tu cabeza los secretos comerciales de la empresa telefónica. And if you went to work on another operating system, you might contaminate that with some of the code that you remembered. Y si eso sí conocías el código, y si ibas a trabajar a otro ordenador con otro sistema operativo, podías contaminar ese sistema operativo con segmentos del sistema Unix que ya conocías. Some of you are laughing about this, but their lawyers were very serious. Algunos de vosotros os reís de esto, pero los abogados eran muy serios a este respecto. Now, there came another university called Berkeley, University of California, Berkeley. Y hubo otra universidad que llegó y era la Universidad de Berkeley en California.
And they had done a lot of work on the Unix operating system. Y han hecho mucho trabajo con el sistema operativo Unix. To the point that their version of Unix was better than the telephone companies. Hasta el punto de que su versión de Unix era mucho mejor que la de la compañía telefónica. And they created a Unix that you could distribute in binary only form. Y crearon un Unix que se podía distribuir en una forma binaria únicamente. And companies started to make Unix systems in only binary form. Y entonces la empresa empezó a fabricar sistemas Unix solo en forma binaria. And the Unix systems started to become different from each other. Entonces los sistemas Unix empezaron a ser diferentes unos de otros. And we call this fragmentation. A esto le llamamos fragmentación. Not only was it fragmented, they didn't even call it Unix. No solo se fragmentaba, es que tampoco le llamaban Unix. Sun Microsystems called it Sun OS. Algunos le llamaron Sun OS. Later on, they called it Solaris. Otros le llamaron después Solaris. Digital Equipment Corporation called it Ultrix. Una empresa le llamó Ultrix. Later on, we called it OSF1. Después se llamó ese mismo OSF1. Then we called it Digital Unix. Después le llamaron Digital Unix. We couldn't make up our minds. No eran capaces de decidir qué nombre ponerle. IBM was AIX. IBM le llamó AIX. Hewlett-Packard was HPUX, and so forth and so on. Hewlett-Packard le llamó HPUX y así sucesivamente. And so customers said, I want Unix. Entonces un cliente decía, quiero un Unix. And people said, well, you could have it. Y la gente decía, but customers were confused. Bueno, pues lo podemos dar, pero los clientes no entendían todos estos nombres diferentes. And then there were groups of companies that formed together to create what we called the Unix Wars. Y entonces hubo grupos de gente que se unieron formando lo que le llamamos las guerras Unix. Sun Microsystems and AT&T on one side. Algunos microsistemas y NTT por una parte. IBM, Hewlett-Packard on the other side. IBM, Hewlett-Packard en el otro lado. Now, in the same time frame, other things were happening. En el mismo marco de tiempo ocurrieron otras cosas. Computers were shrinking once more. Los ordenadores iban encogiéndose, se hacían cada vez más pequeños. Computers like the Apple II and the IBM PC came out. Como Apple II y el PC de IBM aparecieron en el mercado. And while the price of the hardware was dropping dramatically, the price of the software continued to stay high. Y mientras que el precio de las máquinas cada vez bajaba más, el precio de los programas seguía manteniéndose alto. And operating systems like CPM and MS-DOS started to be distributed in binary-only form. Y sistemas como CPM y MS-DOS empezaron a distribuirse. Mass-produced, like making cookies with a cookie cutter. Producidos en serie como hacer galletas con un molde. And people were not allowed to see the source code nor to change it. Y la gente no podía ni conocer el código fuente ni podía cambiarlo. And computer stores started to appear. Y empezaron a aparecer tiendas de ordenadores. Selling these pieces of software at very low prices. Y entonces vendían estos programas a precios muy bajos. Now, one person objected to this binary-only software. Entonces una persona protestó con respecto a estos programas iniciales. He was a student at MIT named Richard Stallman. Era un alumno del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Richard Stallman. And Richard wanted to create a complete operating system that would be distributed in source code form. Y Richard Stallman quería crear un software completo, solamente binario, que se distribuyera en forma libre. And he would call this operating system GNU to say that GNU is not Unix. Conociéramos el código fuente. Y entonces le llamó GNU, que eso quería decir que no era el sistema anterior. So while Unix was not free, GNU would be free. Aunque Unix no era gratuito, GNU sería gratuito, sería libre. But instead of starting with the kernel of the operating system, GNU significa no Unix, y entonces al empezar a operar con este sistema,
He started writing tools that could run on many different operating systems. Empezó a escribir utilidades y herramientas que se podían utilizar en muchos sistemas operativos diferentes. And he started with a text editor called Emacs. Empezó con un editor de texto que se llama Emacs. And some people say he could have stopped with Emacs because it was like an entire operating system. Y hay gente que decía, no puede empezar con un Emacs porque es como un sistema operativo completo. But he continued on and created compilers. Pero él continuó y creó compiladores. And libraries. Y librerías, bibliotecas. And utilities. Y utilidades. And after a while, in addition to the software that came from other places, y después de un tiempo, además de los programas que venían de otros sitios, such as the X Windows system and Kerberos from MIT, como el sistema Windows X y el Cerberos, el Kerberos, and del MIT. Perdón. And Sendmail and Binds that came from BSD. Entonces aparecieron de BSD. All of the operating system was there except for one crucial part. Todos los sistemas operativos estaban ahí menos una parte fundamental. The kernel of the operating system. El núcleo del sistema operativo. The part that controls the memory, the devices, and schedules the programs. La parte que controla la memoria, los dispositivos y que se encarga de programar el ordenador. And so now we have the birth of Linux. Así que aquí tenemos el nacimiento de Linux. In 1991, Linus Torvalds, remember Linus? En 1991, Linus Torvalds, ¿os acordáis de Linus? Born in 1969, little noticed. Que nació en 1969. He's now a 21-year-old university student. Ahora es un alumno de la universidad que tiene 21 años. And he just got a brand new IBM 386 computer for Christmas. Y le acaban de regalar para Navidad un nuevecito Intel 386. But he knew the operating system that came with it wasn't any good. Pero él se dio cuenta de que el sistema operativo que venía con el ordenador no era bueno en absoluto. It didn't use all of the power of the 386. No utilizaba toda la potencia del 386. Now to be fair, that operating system had to support the 286 and the 186. Pero bueno, para ser justos, este sistema operativo es que tenía que soportar el 286 y el 386. And so it could not take advantage of the main feature of the 386. Entonces no podía aprovechar la característica principal del 386. Demand page virtual memory. La memoria virtual de la página principal. But Linus knew there was an operating system that could take advantage of that. Pero Linus escribió un sistema operativo que podía aprovechar eso. And that operating system was Unix. Y ese sistema operativo era Unix. But he didn't have enough money to buy Unix. Pero no tenía dinero suficiente para comprarse un Unix. And all the Unix systems out there did not come with source code. Y todos los Unix que había por allí no venían con el código fuente. And so Linus said, I'll write my own kernel. Y entonces Linus dice, pues escribiré mi propio núcleo. Just for fun. Para divertirse. It won't be anything big and important. No iba a ser nada grande ni importante. It'll be my hobby. Va a ser mi afición. And so he reached out across the internet and said, could you help me? Y entonces envió un mensaje por internet y dijo, ¿me podéis ayudar? And people answered back and said, yes, we can. Y la gente le respondió, sí, podemos. Yes, we can. So in the period of 1993 and 1994, the kernel was good enough to allow distributions of Linux. Entonces, entre 1993 y 1994, el Linux era suficientemente bueno como para permitir distribuciones. Some of these distributions no longer exist because they were too early. Algunas de estas distribuciones ya no existen porque eran demasiado tempranas. Some like Slackware, como Slackware are still here. Slackware todavía sigue aquí. In early 1994, version 1.0 of the Linux kernel was released. En enero de 1900, a principios de 1994, se lanzó la primera versión, la versión 1.0 del núcleo Linux. At that time, I was working at Digital Equipment Corporation and I had never heard of Linux. En ese momento yo estaba trabajando en Digital Equipment Corporation y no había oído hablar en mi vida de Linux. But I was still involved with Deicus. Pero todavía estaba trabajando con Deicus. Remember Deicus and my pictures of beer? ¿Os acordáis de Deicus, la imagen con la cerveza?
It was still there. Pues todavía está ahí. Still giving out free software. Todavía produce software libre. And the chairman of the Unix Special Interest Group by the name of Kurt Riesler. Y el presidente Carl Riesler, Kurt Riesler, de Unisig. Was trying to get this person from Europe to come to Decus in New Orleans. Estaba intentando que el europeo este viniera a Decus en Nueva Orleans. To talk about the software project he was working on. Para hablar del proyecto de software en el que estaba trabajando. I had never heard of this person or the software project. Yo no había oído nunca en mi vida hablar de esa persona ni del proyecto de software, del proyecto de programa. But I went to my boss, I said, I think we should sponsor this and bring this person over. Pero fui a mi jefe y le dije, yo creo que tendríamos que patrocinar este proyecto y traer a este chico. Now I met Linus and saw Linux for the first time. Entonces conocí a Linus por la primera vez. And I said to myself, this is a perfect tool for doing research on very large instruction spaces. Y me dije a mí mismo, esta es la herramienta perfecta para hacer investigación con bases de datos muy grandes. Now most computers of that time had 32 bits as their instruction space. La mayoría de los ordenadores de entonces tenían 32 bits para la parte de instrucciones. That means you can have 4 billion bytes of data in one address space. Eso significa que podías tener 4 billones de datos en un espacio en el espacio de la memoria. But with 64 bits, you could have 4 billion times 4 billion pieces of data. Pero si tuvieras 64 bits, tendrías 4 billones de veces 4 billones de elementos de datos. That's enough to fill up a 1 gigabyte disk. Every second of the day. Eso puede llenar un disco de un gigabit cada segundo del día. Every day of the year. Cada día del año. For the next 5,386 years. En los próximos 3,560 años. And still not run out of instruction space. Pero todavía no estará llena la base de instrucciones. That's a big enough space. Es espacio suficiente. To store 128 bytes of data. Para almacenar 128 bits de datos. For every square millimeter on the surface of the earth, including all the oceans. Para cada milímetro cuadrado de la superficie de la Tierra, incluyendo los océanos. That's a lot of data. Son muchos datos. That's how big the Alpha's instruction set or address space was. Y entonces es lo que se llamaba espacio de dirección, eso. But the other reason I wanted to say Linux pointed to the Alpha. Pero la otra razón por la que yo quería que Linux viniera Alpha was because it was a different architecture. Es porque era una arquitectura diferente. And when you build an operating system for only one architecture, y cuando construyes un sistema operativo para una sola arquitectura, you tend to put in what we call Intel-isms. Tiendes a introducir lo que le llamamos intelismos. This means you depend on the architecture for the way your operating system works. Es decir, que dependes de la arquitectura en cuanto a la forma en que funciona tu sistema operativo. Your operating system becomes unportable. Tu sistema operativo se convierte en no portable, no se puede portar. And it becomes unstable. Y además se hace inestable. Because when the architecture changes underneath, porque cuando la arquitectura cambia por debajo, all of a sudden your operating system breaks. Toda la superficie del sistema operativo se rompe. This is a problem. Ese es el problema. Also, I wanted to use Linux for universities to do research work. Quería que Linux se pudiera utilizar en las universidades para hacer trabajo de investigación. Because when you do research work with a closed source system, porque cuando haces trabajo de investigación con un sistema closed source, you can't redistribute your research to people who wish to see it. Puedes redistribuir tu investigación a gente que esté interesada en verla. Unless the company that made the operating system allows you to. Siempre y cuando la empresa que fabrica el sistema operativo te lo permita. This is Linus going on board the Delta Queen with me. Este es Linux que está haciendo el recorrido del delta del río conmigo. And when we were on board the boat, I said, Linus, have you ever thought about putting Linux to a 64-bit system like the Alpha?
Y entonces cuando subió al barco le dice: Linus, ¿has pensado alguna vez en poner tu sistema operativo en 64 bits en alfa? And he said yes, but we've been having problems getting it alpha in Helsinki, Finland. Y entonces dice sí, pero va a ser muy difícil que los alfas no los podamos llevar a Helsinki, a Finlandia. So I might have to do the IBM PowerPC instead. Y entonces tendremos que fabricar el PC de IBM en vez de eso. And somebody said I dropped my drink on board the boat. Y entonces hay alguien que dijo que And I never drop a drink. Que se me cayó la bebida por la borda. So I went back to digital. Entonces volví a digital. And I said I need an alpha system sent to Helsinki, Finland right away. Y entonces dije, hay que enviar a alguien inmediatamente a Helsinki, en Finlandia. I don't have the time to tell you why or who it's for. No tengo tiempo de explicaros por qué ni para qué. And a $96,000 alpha system was headed to Helsinki, Finland. Y entonces enviamos un sistema alfa de $96,000 a Helsinki, en Finlandia. Because the way you get things done in a large corporation. Porque la manera de hacer las cosas en una empresa muy grande. Is you go to people who owe you favors. Es ir a personas que te deben favores. And there was a lot of people at Digital that owed me a favor. Y en Digital había mucha gente que me debía favores. So, the system got to Helsinki, Finland, and we had to pay another $30,000 of duty on it. Y entonces el sistema llegó a Helsinki, Finlandia, y encima tuvimos que pagar $30,000 más de aranceles. But then Linus had a system to start doing the port. Pero entonces Linus ya tuvo un sistema para empezar a hacer la puerta. We started the port in January of 1995, and by November of 1995, Red Hat had a release for us. Entonces empezamos el Alpha Linux port en enero de 1995 y en noviembre ya pudimos lanzar la versión. This was the fastest port of an operating system I had ever seen in my 30-year career. Es el port más rápido que he visto en toda mi vida, en toda mi carrera, de un sistema operativo. Done by volunteers who never saw each other. Hecho por voluntarios que nunca se conocían unos a otros, nunca se conocieron. People who went out and spent their own money to buy an alpha system so they could help with this port. Gente que se compraba un sistema alpha con su propio dinero para ayudar a este port. And I started to understand the real meaning of the word community. Y empecé a entender el auténtico significado del término comunidad. I had engineers tell me that this was impossible. Tenía ingenieros delante de mí que me decían que esto era imposible. Can't be done. Que no se podía hacer. I said, but it was done. Y yo le he dicho, pero ¿lo han hecho ya? They had no explanation. No tenían explicación para eso. In 1994, we had another problem. En 1994 teníamos otro problema. Supercomputer companies like ECL and Cray were going out of business. Las empresas de superordenadores estaban quebrando. And we need supercomputers for working on lots of problems. Pero necesitamos superordenadores para trabajar con muchos problemas. So two people, Dr. Thomas Sterling and Dr. Donald Becker. Entonces dos personas, el Dr. Thomas Sterling y el Dr. Donald Becker. Said we can make supercomputers out of inexpensive PCs hooked together. Dijeron, nosotros podemos hacer superordenadores conectando PCs baratos unos con otros. And we will choose an operating system called Linux to be the core of that. Y entonces decidimos que un sistema que se llamaba Linux sería el núcleo, el corazón de todo esto. And you can get the power of a supercomputer for 1/40th of the price. Y entonces podías conseguir la potencia de un superordenador por un 40avo del dinero que costaba. Or looking at it another way, you can get 40 times the amount of supercomputing power for the same amount of money that you had to spend. O dicho más fácil, por el mismo dinero podías conseguir 40 veces más la potencia de un superordenador. So what types of problems can we solve with this? Entonces, ¿qué tipos de problemas podemos resolver con esto? Weather forecasting. Podemos, por ejemplo, la previsión del tiempo meteorológico. Data mining. Minería de datos. Searching for documents. Google. Buscar documentos. Google, por ejemplo. How many of you saw the movie Titanic?
¿Cuántos habéis visto la película Titanic? Que levanten la mano. 160 alpha processors worked on that movie for an entire year. Procesadores de 160 trabajaron durante un año entero para hacer esa película. We could have done it with one alpha processor, but it would have taken 160 years to do it. Lo hubiéramos podido hacer con un solo procesador alfa, pero hubiéramos necesitado 160 años. And Leonardo DiCaprio wouldn't look as good as he does today. Y Leonardo DiCaprio hubiera estado igual de guapo que hoy. How many of you saw Lord of the Rings? ¿Cuántos han visto El Señor de los Anillos? Que levante la mano. 1024 processors worked on that for an entire year. 124 procesadores trabajaron durante un año entero. Why so many? ¿Por qué tantos? Because we keep demanding more. Porque cada vez pedimos más, exigimos más. Better visuals. Mejor visión. More lifelike. Que sea más parecido a la realidad de la vida. And this not only requires better code, but more CPU power. Y eso no significa un código mejor, solo un código mejor, sino que además necesita más potencia de memoria. I saw my first Beowulf system not in the United States. Mi primer sistema de este tipo no lo vi en Estados Unidos. But at the University of São Paulo in Brazil. Sino en la Universidad de São Paulo en Brasil. A supposedly second world country. ¿Qué se supone que es un país del segundo mundo? That was doing very good supercomputer work. Estaba haciendo un fantástico trabajo de superordenadores. So much so that the Gordon Bell Prize for supercomputing was given to the University of São Paulo. Y de hecho tan bueno era el trabajo que el premio Gordon Bell al mejor trabajo con superordenadores le dio a la Universidad de São Paulo. Commodity computing was allowing other countries to be able to enter the supercomputing age. Permitiendo a otros países entrar en la edad de los superordenadores. You don't have to have a lot of money to have a supercomputer. No hace falta que tengas mucho dinero para tener un superordenador. These are cast-off PCs lying on the floor. Esos son PCs puestos alineados en el suelo. The keyboards across the top. Los teclados están encima. One fell down. Uno se cayó. With a highly sophisticated networking coming out the back. Con una red muy sofisticada como la que veis detrás. But this is a real supercomputer that solved real problems. Pero este es un auténtico superordenador que resuelve problemas reales. You could build these supercomputers in your high schools. Vosotros podéis construir esto en vuestros institutos. You could have your high school students learning how to program supercomputers. Podéis enseñar a vuestros alumnos de secundaria y del instituto a aprender a programar superordenadores. All you need is the right software on your PCs. Lo único que hace falta son los programas adecuados en vuestros PCs. And it isn't Windows. Y es el Windows. Now at this time, Linus Torvalds decided to move to the United States. Entonces, para entonces, Linus decide trasladarse al Silicon Valley en Estados Unidos. He took a job with a company called Transmeta, which allowed him to keep working on Linux. Y entonces aceptó un trabajo en una empresa que se llamaba Transmeta, que le permitía trabajar con el sistema Linux. That is his wife Tuve. Es su mujer Tuve. And their daughter Patricia. Su hija Patricia. Who is my goddaughter. Que es mi ahijada. Soy su padrino. About this time, I started traveling the world talking about Linux. Para entonces yo empecé a viajar por todo el mundo hablando sobre Linux. I went to a university in the South Pacific. Y fui a una universidad en el Pacífico Sur. They had heard about Linux, but they couldn't get a copy. Y habían oído hablar de Linux, pero no habían podido comprar una copia. Because their only tie to the internet was a 1200 bit per second modem. Porque su único vínculo con Internet era un transmisor de 12 bits por segundo. By the time they tried to copy down just the kernel, there was a storm in the South Pacific and the modem dropped. Y entonces encima, cuando habían conseguido ya copiar el núcleo, se producía una tormenta en el Pacífico y entonces se cortaba la línea del modem. So I gave them a CD of Linux. Entonces les di un CD de Linux. And as I handed it to them, it occurred to me this was $2 billion worth of software. Y entonces se me ocurrió que mientras se lo daba, esto era un software que valía $2 millones. That I was giving to them for free. Que les estaba dando gratuitamente. Do you know how I felt? ¿Y sabéis cómo me sentí? Like that. Como Dios.
In September of 1998, databases like Oracle and Informix and Sybase started to port. Y en septiembre de 1998, las bases de datos de como o la Oracle y otras empezaron portarse. In 1998, companies like IBM and Hewlett-Packard started to support Linux. En octubre de 1998, empresas como IBM y Hewlett-Packard empezaron a soportar Linux. In the year 2000, embedded systems started to use Linux. En el año 2000, los sistemas integrados empezaron a utilizar Linux. Because Linux already supported all the processors they needed. Porque Linux ya soportaba todos los procesadores que necesitaban. It already had the network stacks they needed. Y ya necesitaban todas las utilidades. It saved them a lot of money. Les ahorró muchísimo dinero. And Linux became the most used operating system in embedded system design. Y Linux se convirtió en el software más utilizado en los sistemas integrados. In March of 2000, the dot-coms failed. En marzo del 2000 fue cuando se explotó la burbuja de las .com. But in winter of 2003, Red Hat became a profitable free software company. Pero en invierno de 2003, Red Hat se convirtió en una empresa de software libre rentable. So the people that said you can't make money with free software were wrong. Entonces la gente que decía que no puedes ganar dinero con software libre estaban equivocados. And so was my professor at Drexel. Entre ellos estaba mi profesor at Drexel. Now you have a lot of distributions that were developed here in Spain. Hay muchas distribuciones que se han desarrollado en España. You don't have to be from the United States. No hace falta ir a Estados Unidos. No. There are distributions that are created in Brazil. Hay distribuciones creadas en Brasil. In China. En China. The distributions which meet the needs of the local people. Son distribuciones que satisfacen las necesidades de la gente de la región. So now we're at the coming of age of free software. Entonces ahora estamos en la mayoría de edad del software libre. If you go out to SourceForge, you'll find out that there's 430,000 applications out there. Entonces, si vamos ahí fuera, veremos que hay más de 430,000 aplicaciones. You don't have to use the whole application. You can use portions of it. No tienes que utilizar todas las aplicaciones. Puedes utilizar parte de las aplicaciones. To help you do your software programming job easier. Para facilitarte tu trabajo de programación. We're going into free culture now. Estamos entrando ahora en una cultura libre. The idea of free software has extended to music and art. La idea del software libre se ha extendido a la música y al arte. We're doing open hardware. Estamos haciendo open hardware. Like the Arduino. Como la Arduino. Teaching people how to build new hardware systems. Gente que está intentando construir nuevos sistemas de equipos, de máquinas, como el Arduino. Today, 98% of all the top supercomputers in the world run Linux. Hoy en día, el 98% de los superordenadores de máxima potencia del mundo van con Linux. 1% runs Microsoft. 1% va con Microsoft. Only because they're paid to. Solo porque es que ellos han pagado. One half of all the server systems run Linux. La mitad de todos los sistemas de servidores funcionan con Linux. And today, Linux is outselling Apple on the desktop. Y hoy en día, Linux está superando a Apple en cuanto a ventas en ordenadores de sobremesa. Does that mean we have as many Linux systems as there are Apples on the desktop? No. ¿Significa eso que tenemos tantos sistemas Linux como Apple de sobremesa? No. But for every Apple system on a desktop that's sold, there are more Linux systems. Pero por cada sistema Apple hay varios sistemas Linux. And Android is outselling iOS on handsets. Y Android está superando las ventas de los iPhones. So now I'm going to start to talk about the future. Y ahora vamos a empezar a hablar del futuro. And the problem with the future is it's always hazy. Y el problema del futuro es que siempre está brumoso. So please bear with me. Así que, por favor, tened un poco de paciencia conmigo. It's the year 2015. En el año 2015. And Nokia gives up on the Windows operating system for their phones.
y Nokia se rinde, deja de utilizar el sistema Windows, el sistema operativo Windows, y utiliza Android. They select Android like they should have. Y entonces se dan cuenta de que lo tenían que haber hecho antes. Project Kawa, a project I'm working on in Brazil. El proyecto Kawa, un proyecto de Brasil. Has just had its 1,000,000th new person create a new job using free software. Ha llegado al puesto de trabajo 1,000,000 que ha creado gracias al software libre. We have 300 million thin clients running free software. Tenemos 300 millones de thin clients, de clientes thin. With 200 more million more thin clients to the rest of Latin America. Y 200 millones más de clientes de este tipo en el resto de América Latina. Game designers now design their games for Linux. Los diseñadores de juegos diseñan ahora juegos con Linux. Steve Ballmer admits to using Linux at home. He's been doing it for years. Y Steve Ballmer admite que está utilizando Linux en casa desde hace años. It's the year 2020. Ahora el año 2020. The newest supercomputer using Linux has a trillion processors. El superordenador con Linux más nuevo, más reciente, tiene un trillón de procesadores. And Lina says, I'm glad I got rid of the big kernel lock in the kernel. Y entonces Torvald dice, estoy contentísimo de deshacerme del BLK en el núcleo, por fin. Analysts say that if the supercomputer had used Microsoft, it would have cost $35 trillion more. Los analistas dicen que si el superordenador hubiera utilizado Microsoft, hubiera costado 35 trillones de dólares USA más. And that's almost enough money for the United States to fund a small war in Iraq. Y eso es casi dinero suficiente como para financiar una pequeña guerra en Irak por parte de Estados Unidos. Steve Jobs says that OS X should have been used on the computer. Steve Jobs dice. But he didn't put it on because they were holding the computer wrong. Steve Jobs dice que el OS X no se utilizaba porque estaban teniendo un superordenador que no funcionaba bien del todo. In 2030, software patents are ruled to be completely stupid by the U.S. Supreme Court. En el 2030, las patentes son juzgadas totalmente inútiles y estúpidas por parte de los tribunales de justicia de los Estados Unidos. The Microsoft-Apple wars with free software ends and they lose. La guerra Microsoft-Apple finaliza y pierden contra el sistema Linux. And Linus Torvalds retires. Y Linus Torvalds se jubila. But his protege comes from Spain. Y viene a España. And takes over. Y entonces se hace cargo de la campus. And Linus joins his friend. And the project. Y entonces Linux se va con sus amigos y dice, está bien. The project is Mad Dog's mansion for math, music, microcomputing, micro winery, micro distillery, and bait shop. Y entonces el es un proyecto de la mansión de Mad Dog con puerto deportivo. De matemáticas, música, microordenadores, microcervecería, microbodega, microdestilería y también una tienda de cebo. And that's going to be my last project. Y este va a ser mi último proyecto. And finally in 2060, y finalmente en el 2060, free culture spawns world peace. La cultura libre traerá la paz al mundo. Now I've been using the word up here, birthday. Y hasta ahora he utilizado un poco la palabra aniversario, cumpleaños. But that's actually wrong. Porque es equivocada. Because it's the birthday anniversary. Porque es el aniversario del nacimiento, del cumpleaños. The birthday is the day that you are born. El cumpleaños es el día en realidad que naciste, el día de tu nacimiento. So happy birthday. Entonces, feliz día de nacimiento. Because today you are reborn. Porque hoy renacéis. I have seen the birth of the computer industry. He visto el nacimiento de la industria informática.
I have seen the birth of free software. He visto el nacimiento del software libre. But I am not the father. Pero yo no soy el padre de ninguno de ellos. I'm the godfather. Soy el padrino en todo caso. And I take pride in my godchildren. Y estoy muy orgulloso de mis ahijados. Because like I tell people, if you want to see the most important person in free software, porque, you take a look in the mirror. Porque como les digo a mis alumnos y a mis amigos, si quieres ver a la persona más importante en el mundo de software libre, mírate al espejo. Because it's you. Porque eres tú. Turn those cameras around and take a picture of you. Dale la vuelta a la cámara y hazte una foto de ti mismo. This birthday is yours. Este cumpleaños, este aniversario es vuestro. With that, I'd like to introduce you to a few people. Y ahora quisiera presentaros algunas personas. That person in the upper right-hand corner is Eric Trowen. Esta persona de arriba es Eric Trowen. He started a small company called Red Hat Software. Empezó una empresa pequeñita que se llamaba Red Hat. He's a multimillionaire. Ahora es multimillonario. That person right there is Mark Spencer. Esta persona de arriba es Mark Spencer. At 19, he wrote a piece of software called Asterisk. A los 19 años escribió un programa que se llamaba Asterisk. It's an open source PBX telephone system. Es un sistema telefónico PBX de software libre, de código abierto. He's a multimillionaire. También es multimillonario. That person right there started programming at the age of 9. Este de aquí empezó a programar a los 9 años. Hacked the Linux kernel at the age of 12. Escribió un núcleo de Linux a la edad de 12 años. Wrote device drivers at the age of 15. A los 15 años ya hacía drivers. Was helping the FBI find internet bandits at the age of 21. A la edad de 21 años empezó a ayudar al FBI a buscar delincuentes en la red. Now he's doing research work at the University of Washington. Ahora está haciendo trabajo de investigación en la Universidad de Washington. Did I mention he never graduated from high school? Y la verdad es que nunca acabó ni la escuela secundaria ni el instituto tiene el título. And this guy right here at the age of 14 created a distribution. Y este de aquí a la edad de 14 años creó una distribución. That could install into the FAT file system. Que se podía instalar en un sistema de 5. He sold 20,000 copies of it before his parents found out what he was doing. Vendió 20,000 copias antes de que sus padres se enteraran de lo que estaba haciendo. When they asked him, "Why didn't you tell us?" he said, "I really didn't need your help." Y cuando le preguntaron, "¿Por qué no nos has dicho nada?", él les dijo, "Es que no necesitaba vuestra ayuda." I like to show these people because these are the people that the future belongs to. Quería mostraros a estas personas porque a este tipo de personas es a quien pertenece el futuro. And today I'd like to introduce one more of them to you. Y hoy me gustaría presentar uno más. The leader and the founder of the Asterisk operating system. Del sistema Asterisk. Luis, please come up. Thank you. Aquí. You want to use this mic? You got a mic. Okay. Hola a todos. Mi nombre es Iván Cuende. Tengo 15 años. Y como bien decía Madog, a los 12 comencé a crear una distribución Linux llamada Asturis. Voy a ver si consigo que esto funcione antes de... quiero dar las gracias a la organización, a Futura Networks y a Madog. Madog, thanks for all. A ver si esto ya funciona. Creo que sí. Sí. Vale. Bueno, como veis en mi camiseta, el proyecto que comencé a los 12 años se llama Asturis. Es una distribución Linux. Bueno, cuando comencé, simplemente estaba trasteando un poco con el sistema operativo. Nunca me imaginé que llegase a hacer una distribución Linux con un equipo de personas maravillosas, amantes de software libre detrás. Por cierto, todos los que estáis hoy aquí sois linuseros, porque entonces yo creo que voy a dormir bien esta noche. Y,
Bueno, el proyecto nació para hacer una distribución regional. Antes Madog nos puso una lista de algunas distribuciones que tenemos aquí en España. Pero ahora mismo el software que Asturis se ha expandido a nivel internacional, ya que es complicado mantener un software que es libre, cualquiera puede descargar, entrar en su código, mandar parches. Es complicado, digamos, mantenerlo en una comunidad autónoma o en un estado. Bueno, os cuento un poco la breve historia, es breve pero intensa, son 3 años bastante intensos. Bueno, al principio eso comenzó como un proyecto muy pequeño, después desde el principio fue software libre completamente, una distribución basada en Linux. Después, bueno, la gente pensaba que estábamos locos, nos trataba como si fuésemos una panda de holgazanes que no sabíamos hacer nada más que hacer copias de Ubuntu. Eso para siempre que inicies un pequeño proyecto ocurre. Pero después la gente ya fue dándose cuenta de que incluíamos innovaciones. Asturis 3, la versión anterior a la que al prototipo de versión que es Asturis 4 que os voy a presentar hoy, fue el primer sistema operativo del mundo en incluir reconocimiento facial, con el cual en vez de introducir tu contraseña al entrar al equipo, simplemente tienes que mirar a la webcam para que el equipo te reconozca y te loguee en el sistema. A partir de ahí la gente empezó a darse cuenta de que introdujimos innovaciones y les gustaron. Pero no voy a hablar del pasado, no me gusta hablar del pasado, me gusta hablar del futuro. Madog quiere que hable del futuro, no del pasado. Así que voy a hablaros del siguiente paso, de Asturis On, un entorno de escritorio. No sé cuántos conocéis lo que es un entorno de escritorio, como KDE o GNOME. Espero que bastantes, ¿no? Bueno, un entorno de escritorio es toda la interfaz con la que interactuamos con el ordenador. Crear un entorno de escritorio no es fácil. Pero hay varias razones, sobre todo que la gente no usa Linux simplemente porque tiene miedo a, digamos, a salirse a algo nuevo, que no saben si es mejor o peor. La gente piensa que es peor, por eso casi todos los ponentes salen con un Mac. Yo no voy a discutir eso, la verdad, me parece bastante mal, pero bueno, en fin. Y bueno, yo pienso que hacía falta algo de aire fresco en el entorno Linux. Llega un punto en el que, después de tanta innovación, como nos ha expuesto Madog, se empieza a congelar un poco todo por el hecho de que las personas, por lo general, o utilizan Windows o Mac, no utilizan Linux. Queremos cambiar eso. Ahora lo que está de moda es el Cloud Computing. Supongo que a todos os sonará Chrome OS, este operativo que Google lanzó recientemente. Es una distribución Linux. Una distribución Linux con Chrome a pantalla completa. ¿Por qué quieren esa distribución Linux triunfe? Eso lo llaman sistema operativo revolucionario, que no tiene fallos de seguridad. Es Linux, ¿vale? Pero nos venden con algo innovador. ¿Por qué? Porque quieren que tengamos todos nuestros datos en los servidores. Eso es un problema. En el cloud computing, podemos ver el cloud computing desde un punto de vista en el que nosotros tenemos nuestro servidor e interactuamos con él. O podemos verlo en el que una gran multinacional, dígase Microsoft o Google, yo soy un poco Google fanboy, pero igualmente tengo esa reticencia, tenga nuestros datos y no podemos acceder a ellos. Eso es un problema. Es un problema que me parece muy grave. ¿Dónde queda el software libre allí? ¿Las aplicaciones en la nube? ¿Los datos en la nube? ¿Dónde queda el software libre? No queda el software libre allí. Entonces, el proyecto Asturis On, el entorno de escritorio, lo que trata es de llevar las tecnologías web, que tanto están de moda, tecnologías de la nube, llevarlas a lo local, a un entorno de escritorio, a hacer aplicaciones para Linux. Entonces os voy a enseñar un poco Asturis On. Tiene una pequeña base en C++ y lo demás es JavaScript, HTML y CSS, tecnologías web que seguro que muchos sabéis programar. Como habéis observado, consta de una interfaz táctil. ¿Por qué es táctil? Porque Asturis 4 va a tener versión para tablets. No lo podéis instalar en vuestro iPad, evidentemente, porque es muy cerrado. Pero si os compráis un tablet que tenga Android, probablemente podáis instalarlo, ya que Android es software libre. No es un iPad. Vale, aquí hay una serie de aplicaciones todas de software libre, con la que puedes, no tengáis miedo, ¿vale? ¿Os quejáis de que no hay Office? LibreOffice, no hay ningún problema. ¿Os quejáis de, bueno, el navegador, Firefox, Chromium, tenéis lo mismo, ¿vale? No hay ningún problema. Con el software libre se pueden hacer más cosas que con el propietario, muchas más. ¿Por qué? Es un poco por lo que comencé también Asturis y por lo que últimamente es un proyecto abierto. Es un proyecto abierto, cualquiera puede entrar, colaborar, es el software libre en sí.
Es software libre, pero como free as freedom, no como gratuito que cualquiera lo puede descargar, sino que es libre de verdad. Tú puedes mandar un parche, tú puedes sugerir ideas. Nuestros usuarios, los usuarios del sistema operativo Asturis, los consideramos como colaboradores, porque nos dan ideas, nos dan mejoras para la distribución, o nos critican. Vale, entonces algo de integración con marcadores de Chromium y widgets. Esto es un poco, es una pre-alfa, o sea, esto está todavía muy en pañales, ¿vale? A lo que voy, con Linux se puede hacer lo mismo o más que con Windows, ¿vale? Yo no sé, ¿cuántos tenéis por aquí Windows? Por favor, sed sinceros, ¿vale? vale, yo pensaba que menos. ¿Mac? ¿Linux? Ay, ay. O sea, que mucha gente con dual boot, ¿no? Bueno, es un primer paso. Y bueno, simplemente deciros que el software libre es algo maravilloso. Yo lo empecé a conocer a los 12 años cuando instalé Fedora, la distribución que tiene Madog en su portátil. Me pareció maravilloso, me enamoré del pingüino a primera vista y empecé a trabajar en él casi inmediatamente. Hay muchos casos de esto. Madog antes os enseñó la diapositiva. Simplemente animaros, tengáis la edad que tengáis, nunca es tarde para iniciar un proyecto de software libre. El software libre es maravilloso, no os voy a mentir, tengo 15 años, no sé mentir. Así que bueno, no sé si hay nada más que decir, no quería enrollarme mucho. Gracias a Madog por estos 10 minutos, thanks Madog, y gracias a Campus Party por organizar este evento. Gracias.